Surrendering all. Surrendering all. And find me here, Lord, as you draw. I saw you from the distance. Hey, you, can we talk? Hey, you, I think you're my subsistence. Hey, you, or am I wrong? Enseñar un poquito de lo que ando haciendo. Estaba ahorita doblando ropa y si ustedes ya me siguen desde hace tiempo, saben que llevo tiempo haciendo el método de Marie Kondo para el doblado de la ropa. Y bueno, aquí está. Estas son playeras de Ernesto, ya están con el método. Mis tops. O sea, desde que empecé en aquel entonces a hacer el método, en el tema de la ropa ya no se me ha desordenado nada. Les quiero enseñar ahorita para que vean cómo se ve el cajón de Ernesto. Bueno, este es el cajón de Ernesto. No está así como que, ay, todo perfecto, pero vean, o sea, ya de esta manera no se hace desorden, ¿sí ven? Y bueno, este es mi cajón, también igual lo mismo. Nada más acá me desordené un poquito porque metí ahí unas bufandas, porque saqué todas las bufandas que ya no quería. Y miren, este es como que un tipo cintito mexicano o algo así. Pero vean, vean cómo está. O sea, está impráctico porque hagan de cuenta que doblas la ropa y ya nada más vas metiendo así, de esta manera. Aquí todavía acá hay espacio para meter más. Pero ya es todo. Y luego, acá hay más ropa y también está doblada igual. No sé si se alcance a ver muy bien, pero está doblada igualito. Y lo que no cabe así, o sea, en este orden, lo pongo en este orden así. Pero si se fijan, todo está así como que de fácil acceso. Está muy padre. Digo, no es como que está bien perfecto, ¿verdad? Pero ya no está como estaba antes, de que no encontraba la ropa o de que no sabía cómo sacarla ni nada. Y miren, súper bien. Bueno, aquí venimos Axel y yo debidamente uniformados. Ernesto estaría muy orgulloso de nosotros porque le estamos haciendo comercial totalmente gratis. Espérate, deja que pase el vehículo. Miren a Axel. Mandamos a hacer uniformes para el negocio de Ernesto. Para cuando tengamos sesiones y así, andar todos uniformados. Entonces, el día de hoy tenemos una salidita y queríamos andar iguales, el Axel y yo. Y nos vestimos iguales. Parecemos cuates.
Entonces sí, tenemos esta salida, venimos a ver a nuestra contadora, venimos a ver algunas cosas aquí en un cafecito que está aquí en HEB, y luego de aquí tenemos que ir a entregar unas bandas de resistencia, una faja, vamos a ir a hacer el reciclaje, o sea, tenemos muchas actividades, nada más para que vean cómo es un día con nosotros. Pero bueno, ya vamos a entrar aquí a HEB. Ahorita les platicamos qué más andamos haciendo por acá. Bueno, quiero que vean a quién tengo aquí. Tengo a mi príncipe, a mi sobrino. El día de hoy mi hermana me encargó que se lo cuidara. Ya tiene, va a tener 5 meses. 5 meses va a tener. Y eventualmente le pide ayuda a mi mamá para que ella se pueda ir a hacer su ejercicio, para entrenar. Y cuando mi mamá no puede ir a entrenar, pues me lo encarga a mí. Pero vean qué a gusto está. Miren, yo digo que está en la etapa en la de que ya le quieren salir los dientitos. Y miren cómo se mete la mano a la boca. Está bien bello, miren. Ay, cosa. No sé qué le pasa a la cámara, que está así como que palpitando, no sé. Me lo dejó mi hermana en el carrito. Y ya como que le está dando sueñito. Y aquí lo estoy como que meciendo para ver si se queda dormido. Dice que acaba de comer hace... Siempre una pregunta que siempre hacemos las que cuidamos a los bebés o las que somos mamás es como que, ¿a qué hora comió? ¿A qué hora le diste la última teta? ¿Le cambiaste el pañal? Todo eso es importante saberlo cuando estás cuidando un bebé, porque realmente ellos, como comen muy seguido, comen cada 3 horas o cada 2 horas, pues es importante saber. Es importante saber que... ¿A qué horas dieron su última comida? Me dice, últimamente me está pidiendo la comida cada 2 horas. Dice, pero trata de que aguante cada 3. Trata de que aguante 3 horas. Supongo que no va a estar 3 horas en el gimnasio, pero bueno, sí. Vean lo que, qué contento está él mordiéndose su manita. Pero bueno, así estamos. Y luego yo estoy por acá, mientras estoy cuidándolo a él, estoy acá haciendo otra tarea de la escuela. Estoy aquí con mi amigo Fat Secret. Ay, 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 ya empezó a llorar. Estoy es que lo estaba meciendo, lo voy a mecer con el piecillo. Estoy haciendo una tarea donde estoy proponiendo un cambio de un menú de McDonald's. Ya llevo como 3-4 días con esta tarea, pero bueno, así voy con eso. Y estoy viendo la información nutricional que tiene ese pan para hacer una propuesta de menú más saludable, se supone, que las hamburguesas que tiene McDonald's. Entonces aquí estoy poniendo... Obviamente, pues no voy a poner una hamburguesa que sea vegana, ¿verdad? Porque pues yo ahorita en estos momentos estoy como que tratando de evitar entrar así como que en dimes y diretes, porque como no estoy en una escuela presencial, no puedo así como que explicar mucho de que por qué es mejor comidas, proteínas, vegetales, etcétera, ¿no? Entonces estoy proponiendo una hamburguesa omnívora, ¿verdad? Y ya en su momento, si se llega a dar la oportunidad por presentar en video alguna cuestión vegana y cosas así, pues lo voy a hacer. Pero mientras tanto, esta es la propuesta en la que estoy trabajando. Mientras trabajo, pues aquí estamos cuidando al pequeño tesoro. Miren, estoy con mi piecillo, lo estoy meciendo. Ay, Dios mío, a veces así toca, chicos, a veces así toca. Por eso les digo que ninguno de mis días es igual. Hoy me tocó hacer la de niñera, de la nani de mi pequeño Jorgito Junior. Miren nada más cómo está, serio. Es que él desconoce aquí porque siempre lo cuidamos en casa de mi mamá. Entonces yo creo que está aquí y está como de, ¿qué es esto? ¿Qué casa es esta que no reconozco? No reconozco esta casa. Pero bueno, sí. A ver si ahorita se queda dormidito para poder seguir trabajando aquí en la tareita. Nos vemos más al ratito. Y bueno, esto que ven aquí es la revista Somos Tamaulipas. En su edición del mes de, si no me equivoco, es del mes de abril. Sí, es del mes de abril. Salió a principios de abril, nada más que viene desde Ciudad Tamaulipas, que me la hicieron llegar, me hicieron una entrevista para esta revista. Padrísima, la verdad que cuando me hicieron la entrevista no me imaginé que el contenido fuera a ser tan padre. Y de hecho yo me imaginé que era una revista de un tamaño, pues no sé, yo dije a lo mejor máximo tamaño carta, algo de ese estilo. Y oh sorpresa, cuando me fueron trayendo la revista, es una revista grande, o sea, más grande que un tamaño carta, un poquito más tirándole al tamaño oficio, pero todavía un poquito más
ancha la revista. O sea, el reportero se aventó con el artículo, me hizo un artículo tan bonito. Y de hecho la calidad de la revista está brutal. O sea, las imágenes están bien coloridas y no es así como que, bueno, si ustedes conocen algo de imprenta, no es como que se les empalmaron mal los negativos y salieron distorsionadas las fotos. No, las fotos salen súper claritas, hagan de cuenta que es como si fuera impresión láser, algo de ese estilo. Y muy orgullosa porque estoy alternando espacio con otras personas ahí, con otras damas, con otras damitas también, pues que también tienen ahí su trayectoria, ¿no? Estoy ahí alternando espacio con la chica que fue Miss Tamaulipas, y también está un artículo antes del mío de una chica que es diseñadora también. Entonces me siento muy contenta de haber estado en esta revista, revista Somos Tamaulipas, en su edición de abril de este año 2019, pudiendo compartirles un poquito de lo que es mi libro Fitness Vegano, y pues quería compartirles a ustedes por acá porque ya lo había compartido por medio de Instagram. Dije, no vaya a ser que se me pase compartirlo por acá con mis amigos del canal de YouTube. Bueno, no sé cuándo vayan a ver este video, pero quería compartirles un poquito acerca de esto que siento, que es con referencia a Dios. La verdad es de que a veces quisiera poder compartirles un poquito más de mi fe, de qué es lo que siento y de poder ser luz para ustedes, porque sé que allá afuera en el mundo a veces estamos tan completamente perdidos, que ahora que he tenido este acercamiento a la fe, este acercamiento espiritual, me siento tan conectada con Dios y tan feliz, tan llena de vida, siento, se los juro y se los prometo que siento un fuego que arde dentro de mi corazón así fuerte, fuerte, fuerte. Es algo que no puedo verdaderamente explicar con palabras. Ay, como que me dan muchas ganas de llorar. Venía oyendo ahorita una alabanza y en verdad uno es el pueblo de Dios, uno se vuelve pueblo de Dios cuando uno acepta a Jesucristo como parte de su vida, cuando uno acepta a Jesucristo y a Dios como tu verdadero salvador, como tu verdadero y tu único Dios en tu vida. Obviamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son una unidad. Y platicamos Ernesto y yo, ahora estamos tan unidos como familia, como esposo, esposa, estamos tan unidos gracias a esto, gracias a Dios, a la fe. Y nos ponemos a platicar, ¿no? Y caemos en la cuenta de que nosotros somos la iglesia de Dios. No necesariamente por ir a congregarnos a una iglesia, no necesariamente por estar en una iglesia, sino que nosotros somos llamados pueblo de Dios porque nosotros creemos en Él y le hemos aceptado y le amamos. Pero también aceptamos como una realidad latente que cuando vamos a la iglesia y nos congregamos entre varios más y que estamos en la alabanza y que estamos cantando una alabanza, que verdaderamente podemos sentir el Espíritu Santo que se mueve dentro de nosotros. Que no hay manera de cómo explicarlo, solamente que puedas de verdad sentirlo, que puedas experimentarlo. Es algo increíble, es algo súper increíble y es algo que se transmite también por medio de la música. Que venía ahorita escuchando una alabanza, no recuerdo ahorita cómo se llama la canción de la alabanza, pero siento, o sea, siento al Espíritu Santo por medio de la música. Siento una conexión muy especial con Dios, una conexión súper especial con Jesucristo. Cuando las oigo y cuando las canto como si fueran himnos, es algo increíble. Y nunca me había pasado algo así con la música hasta ahora que ahora me la vivo escuchando alabanzas y me pasa eso, ¿no? Eso que es inexplicable y que siento verdaderamente que el Espíritu de Dios se mueve a través de la letra de esas canciones, ¿no? Es tan bonito. Hay una canción también que les platiqué. Ciertas canciones que me llegan de verdad al alma. Esa canción se llama La Cruz
A ver si en un ratito les puedo dejar, a ver si cuando se acabe este video les puedo dejar en el enlace de esas canciones que de verdad me llegan, o sea, que de verdad me llegan a mi corazón y que no hay una explicación verbal de cómo decirles cómo se siente, pero siento yo que cuando estás invadido del Espíritu de Dios o cuando Dios está dentro de ti, dentro de tu corazón, o el Espíritu Santo, Dios, Jesús, como le quieran llamar, sientes como un fuego que arde dentro de tu corazón. Bueno, al menos así lo siento yo. Siento que está encendido, que está dentro de mí, encendido, vivo, latiendo, latente, día y noche, día y noche. De repente siento como que, de repente como que me enojo con cosas del mundo, de repente me enojo contra la familia, o sea, es inevitable por mi naturaleza humana, mi naturaleza pecadora. Pero trato de ser una mejor persona, trato de pensar y de actuar como lo que Dios espera de mí y no olvidarme, no olvidarme de que el fuego de Dios está en mi corazón y de que yo ya soy templo de Dios. Entonces, creo en la ciencia, creo y me cuestiono también yo muchas cosas, pero también estoy muy consciente de que si no leo la palabra y de que si no leo la palabra y no la saco de contexto como muchas personas lo hacen, porque muchas personas sacan de contexto ciertos pasajes bíblicos y dicen que Dios es un Dios de la muerte, un Dios que no, ¿cómo se puede decir? Que desprecia a la mujer y cosas así, pero se sacan muchas cosas de contexto de la Biblia. Entonces, si no lees la Biblia, si no la escudriñas y además llevas aparte un estudio bíblico, no puedes entender muy bien el porqué de cada cosa. Entonces, muchas, muchas cosas que quisiera poder compartirlas, pero es demasiado. Como por ejemplo ahora que estoy estudiando el Antiguo Testamento, estoy particularmente viendo los libros de Éxodo y de Levítico, donde había muchas cosas que muy particulares que Dios decía cómo debían de tratarse las enfermedades, cómo debían de tratarse a las personas enfermas, cómo debían, qué sí debían comer, qué no debían comer. Y esto no ha, hay muchas cosas que no aplican en la actualidad, o bueno, que yo interpreto que no aplican en la actualidad, porque habría que analizar el contexto de esa gente que salió de Israel, que eran más de 1 millón de personas, imagínense más de 1 millón de personas habitando en el desierto, imagínense la cantidad de desperdicios, la cantidad de excremento, me imagino yo, la cantidad de comida que tenían que tener esas personas, cómo se trataban las enfermedades en el desierto, en el medio del desierto, esas personas, ¿no? Obviamente que las tenían que aislar a esas personas, obviamente que tenían que tener ciertos cuidados, ciertas medidas de higiene, porque estamos hablando de que esa gente estaba en el desierto, o sea, no había como ahora en la actualidad que pues no estás en el desierto, sino que estás en una ciudad, hay agua, hay hospitales, hay muchas más cosas de sanidad que las que había cuando el pueblo de Israel salió a vivir al desierto, literalmente. Entonces, sí, por eso hay muchas cosas que la gente saca de contexto y se dice, o sea, es que no puedes juzgar si no conoces, ¿no? Si no conoces todo el contexto de la situación. Pero bueno, eso era lo que quería compartirles en este momento, que me siento invadida por el Espíritu de Dios, porque estoy aprendiendo mucho de él por medio del Antiguo Testamento, por medio del Nuevo Testamento. Pero sobre todo cuando vamos a la iglesia y nos congregamos en la iglesia, es increíble cómo se mueve el Espíritu de Dios en medio de la gente, ¿no? Es un momento especial donde estás tú en oración y alabando, solamente tú, donde no estás concentrado en lo demás. Pero es increíble cómo se siente esa energía tan bonita, tan limpia, en todo ese espacio, digo, independientemente del lugar que sea, cómo se mueve el Espíritu de Dios porque estamos varios, ¿no? Entonces esa es la principal razón por la que nosotros estamos como que tipo yendo a la iglesia, no tanto porque el lugar físico, ¿no? Sino porque dice la palabra que donde se reúnen dos o tres, ahí es donde se mueve el Espíritu de Dios. Entonces, sí leemos la Biblia, sí llevamos estudio bíblico, que cantamos alabanzas por fuera del lugar físico de la iglesia, pero sentimos esa necesidad de estar congregados en un lugar para poder sentir el Espíritu de Dios que se mueve ahí donde estamos todos. Y también, porque es muy hermosa la alabanza, o sea, es hermosa la alabanza y es hermoso lo que se siente cuando estás ahí alabando.
Entonces, sí, eso era lo que quería compartirles. Ando acá haciendo unas compras del supermercado, pero como venía escuchando esas alabanzas y sentía así el fuego del Espíritu de Dios, dije, voy a compartirlo con mis amigos del canal. Ya duró un chorro este video, no sé si lo voy a subir aparte, no sé si lo voy a subir en un blog, pero bueno, eso era lo que quería platicarles. Voy a hacer las compras, traigo mis bolsas de tela, y sí, nos vemos después o cuando haya que vernos. Los quiero. Bye.